de la compañía que tiene los derechos de Godzilla, King Kong y Titanes del Pacífico. Así que por favor hagan un crossover donde se peleen entre sí esas cosas. Viene la mejor película americana de Godzilla que se ha hecho, lo cual no dice mucho. That's a lot of fish. Godzilla. Prepárate para una película que fue vendida como una confrontación entre Walter White y Godzilla, pero apenas contiene algo de Bryan Cranston e incluso menos Godzilla. De verdad, hay menos de 20 minutos de él. Lo contamos. Prepárate para la tentación veraniega, trayéndote al rey de los monstruos como nunca lo has visto antes. Tapado por el agua. Escondido en el humo, vagamente visible a través de una máscara, grabado muy lejanamente para la televisión y oculto en una oscuridad cercana y constante. ¡No, espera! ¡Aquí vamos! La película llamada Godzilla pasa el 80% del tiempo con dos monstruos que nadie conoce. Esta gigantesca araña mono y esta polilla que definitivamente no es Mothra. Luego obsérvalas luchar en contra de todas las probabilidades para encontrar un lugar seguro para fornicar. ¡Toma eso, amor verdadero! En vez de mirar al personaje principal pateando culos, pasa horas de película con Kick-Ass y el resto de su aburrida familia. Está su papá, cuya peluca es tan mala como su japonés. La esposa de Kick-Ass, una enfermera de emergencias que reacciona ante la crisis abandonando a sus pacientes y dejando a su único hijo a una compañera de trabajo. Y este tipo, quien es un desactivador profesional de bombas que nunca desactivó ninguna bomba. Un imán para cada uno de los monstruos gigantes. Un estúpido que se hace voluntario para misiones peligrosas. En vez de ir a su casa con su esposa e hijo. If you don't walk out, you don't come back at all. Sir, I'll do whatever it takes. Y este héroe que gasta más tiempo y esfuerzo salvando a este niño cualquiera que encontró en un tren que yendo a salvar a su propia familia. Diles que corran, estúpido. En una ovación a sus raíces japonesas, acompaña a Ken Watanabe, quien está solo en la película para decir un nombre dramáticamente. We call him. Entregando una genial frase. Let them fight. Y por supuesto, observa. Protagonizan la trilliza Olsen, un barato Channing Tatum, Kreisenberg y los kaijus de verdad tienen curvas. Godzilla, la que es buena. Viejo, si así es como se ve su aliento, odiaría ver sus pedos. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. Charlie, Charlie, siempre dejas en visto a todos. Si car es coche y man es hombre. Mi tía Carmen es un transformer. Me cagué en los pantalones y no me da miedo decirlo. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. La cucaracha ya no puede caminar. Porque le faltan las dos patitas de atrás.